salve. Bien, bueno, vamos a hablar del Kun. ¿Qué pasó al Kun? Bueno, lo que pasó con el Kun Agüero es que ha sido muy criticado este fin de semana, aunque no tendrá sanción por este gesto, como mínimo reprochable. Primero protesta contra la jueza de línea y después la toma del hombro o del cuello, en un gesto que fue muy cuestionado en Inglaterra, por considerarlo un gesto que tuvo con una jueza asistenta por ser mujer y que no lo hubiera hecho con un hombre. Al menos esto es lo que le han cuestionado. La Federación Inglesa ya salió a decir que no va a ser sancionado y además, durante el partido, esto ocurrió en el primer tiempo, no, ni siquiera fue amonestado. La verdad que el gesto es reprochable. ¿El reglamento establece si tiene que ser mínimamente amonestado o expulsado? Sí, incluso ¿no? la jueza asistenta podría haber levantado el banderín para llamar al árbitro principal y decirle, mire, me agarró del hombro. Es una jueza Leisman, ¿no? Sí, que es reconocida en Inglaterra. Reconocida y con mucha... con experiencia. Experiencia. Ella dejó pasar la situación porque, repito, está facultada para levantar la bandera y llamar al árbitro y decirle, mire, pasó esto. Por si el árbitro no lo vio, ¿no? Guardiola, ¿no? Salió a defenderlo. Guardiola salió a defenderlo diciendo que Kun es un ser humano extraordinario. No busquen polémica por acá, dijo Guardiola. Se equivocó. Yo creo que se equivocó, que es reprochable el gesto, sobre todo porque al no ser sancionado ahora este gesto... Está clarísimo que si era un hombre no lo hacía. Yo creo que no. Yo creo que el tipo de protestas con hombres es de otra manera. Es más cara a cara, es pero no tomarte del hombro como diciendo, vení que te estoy protestando, ¿no? Bueno, además, no sé. Además, digamos, una de las cosas que a los árbitros... lo toque. No, por eso. Eso es como descalificatorio. Exactamente. ¿No? Quizás la Leisman mujer no quiso ampliar el escándalo y después se generó por vía redes. Nadie ¿no? quiso meterse en el escándalo porque la línea no levantó el banderín, el árbitro no lo amonestó, la Federación Inglesa ya dijo que no lo va a sancionar. Bueno. La gente se metió, ¿no? Pero sí, está haciendo.